Hola, buenas a todos. Gracias por venir, lo primero. Me llamo Raúl Calle y bueno, os voy a presentar mi paper, que es Visualización y diseño tecnológico 3D de estructuras anatómicas con fines docentes. Lo primero, un índice para que os metáis un poco en este tema. Una introducción, la metodología que hemos llevado a cabo, unos resultados y bueno, y una pequeña conclusión. Para comenzar, como bien ha dicho Juanes, aquí hay muchos médicos y bueno, saben que hay un montón de estructuras anatómicas, pues, más de 200 músculos, o sea, 200 huesos, más de 600 músculos, 20 órganos, nervios, venas, arterias. Y bueno, y todos sabemos que para la enseñanza es muy complicado bueno, pues hacer ver a los alumnos pues todo este tipo de estructuras, ¿no? Normalmente se utilizan atlas anatómicos en los que bueno, podemos ver que hay un montón de flechas, un montón de nombres y bueno, supone es complicado, ¿no? Enseñar este tipo de con este tipo de ilustraciones. Por otro lado, como todos sabéis, las nuevas tecnologías pues cada vez son más influyentes. Y bueno, podemos ver ahí, en teoría esto era un pequeño GIF que se, sí, ¿no? Sí, pues, se mueve, ¿no? Que bueno, que va rotando y podemos ver con mejor comodidad pues todos las estructuras, ¿no? Para digamos, modificar todas estas estructuras, hemos utilizado el 3D Max. Sabemos que existen un montón de software de diseño y creación de estructuras en tres dimensiones. Y bueno, hemos utilizado el 3D Max porque nos da mucha potencia, ya que, por ejemplo, los músculos tienen numerosas, un montón de estructuras pequeñitas y son muy complicadas de procesar. Como material de base hemos utilizado atlas anatómicos en los que podemos encontrar definiciones, donde se localizan este tipo de estructuras anatómicas, como los huesos, músculos o demás, qué uniones, qué músculo se une con qué hueso, y etc. Nos hemos basado también en el Visible Human Project. Es un proyecto muy, muy global en el que podemos encontrar tanto estructuras en dos dimensiones como en tres dimensiones. Y bueno, hay una serie de animaciones en las que podemos ver flexión de codo, flexión de rodilla y, bueno, innumerables animaciones. Como base también hemos utilizado el 3D Anatomy versión 6 del 2015. Es un conjunto de estructuras en tres dimensiones con una serie de texturas y bueno, con pequeñas definiciones de uniones y demás. Como he comentado antes, este conjunto de estructuras pues poseen una serie de defectos, ¿no? que posteriormente hemos tenido que solucionar, como por ejemplo defectos de inserción o defectos en texturas, como vemos ahí por ejemplo en la imagen de la derecha, ¿no? Vosotros pensaréis, ¿por qué habéis cogido unas estructuras, ¿no? con esos defectos? Pues principalmente porque engloban muchísimas estructuras. Es decir, hemos comparado con otros modelos y no tenemos tantos datos como los modelos que tenemos, como el modelo que hemos elegido. Entonces, por eso descartamos los otros y utilizamos este. Como software para digamos, editar todas estas estructuras y modificarlas, os voy a enseñar una serie de herramientas que hemos utilizado. La primera de ellas es el FFD o caja, que bueno, simplemente es engloba, como veis, el músculo en una estructura de cubo que podemos modificar a nuestro antojo y podemos añadirle diferentes tamaños y bueno, cada punto del cubo lo podemos rotar, lo podemos ampliar, podemos, digamos, no sé si os acordáis del flaver, típico flaver, pues es algo parecido, estiramos, rotamos y bueno, le damos la forma que queremos. Otra herramienta bastante útil que hemos utilizado es el editable poly con vértices, que lo utilizamos básicamente
para tendones y para nervios, para arterias. Como veis ahí en la imagen, cogemos pequeños puntos y los vamos modificando. Es un trabajo bastante costoso, pero queda bastante, o sea, queda muy perfecto. Otra herramienta que hemos utilizado es el Soft Celestion, que básicamente marcamos un punto y mediante una función seleccionamos, como veis ahí en la parte derecha, seleccionamos la región que queremos modificar. Y es como si sacásemos hacia afuera toda la estructura. Otras herramientas más básicas son, por ejemplo, el Attach, que lo utilizamos para unir varias estructuras. El Turbo Smooth, que es, digamos, para suavizar todas las zonas, de por ejemplo, en el músculo. Y bueno, el chamfer es lo contrario que explicaba antes. Chamfer es para digamos, incluir, meter hacia adentro una estructura. Por ejemplo, en un hueso, ¿no?, que haya un hueco, pues lo utilizamos con chamfer. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hemos construido uno de los músculos, que no estaba en este caso, que es el músculo pronador. Vemos que tiene dos fascículos. Lo primero que hicimos fue copiar un músculo similar, modificarlo con las herramientas que he comentado antes y bueno, y unirlo al hueso. Y bueno, la última parte es la inserción del segundo fascículo. Como resultado lo tenéis aquí. A continuación os explicaré un poco el software, que aquí tenemos, bueno, es la imagen del software. Y bueno, ahí vemos cómo ha quedado el resultado. Para ver, digamos, todas estas estructuras hemos creado un software propio basándonos en los usuarios que vamos a tener. En este caso, los usuarios son personas que, o sea, son alumnos, son profesores. Normalmente suelen tener PCs de bajo rendimiento. Y como no son informáticos ni nada, pues siempre tienen ese resquicio con las nuevas tecnologías. Entonces, pues pensamos que esas características son fundamentales. Como desarrollo, utilizamos un entorno Qt de interfaz gráfico. Y bueno, el lenguaje de programación C++, porque es bastante potente. Y librerías OpenGL para el 3D. Las funcionalidades que hemos añadido, pues, son las típicas de un visor 3D, que son la de rotación, la de zoom, navegación por la pantalla, carga de estructuras en 3D, guardado y bueno, y selección, que a continuación lo veréis mucho más claro. En esta parte tenemos, en la parte izquierda tenemos todas las estructuras que vemos en la parte derecha de la pantalla. Podemos en la parte izquierda seleccionar cada una de las estructuras y podemos ver en la parte de la derecha, en el diseño en 3D, qué estructuras ha seleccionado. Y al contrario, viceversa, también es posible. Si seleccionamos, por ejemplo, en este caso, el músculo, en la parte de la izquierda nos aparece señalado con qué músculo hemos seleccionado. Para guardar estructuras, esto es fundamental para los profesores, porque, por ejemplo, si queremos enseñar a los alumnos la mano en sí, pues lo que hacemos es seleccionar todas las partes que queremos, guardarlas y luego posteriormente pues las podemos cargar y visualizar de una forma cómoda. Para terminar, bueno, un poco de resumen. Lo que hemos únicamente cogido es los atlas, modelos en 3D, y creando un propio software, pues obtenemos una herramienta anatómica 3D para la docencia bastante, bastante útil. Nada, para terminar, quiero agradecer a los profesores que me han ayudado en esta aventura y, bueno, y en especial a Juanes, porque la verdad que sí. Porque la verdad que sin él esto aquí no hubiese estado. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado.